¿Quién es Pinazo? Un autodidacta inserto en la gran tradición. Un antiguo aprendiz en toda clase de obradores. Pocos artistas conquistaron su conocimiento de los materiales. Y en el estudio de Godella llegaba a preparar, mortero en mano, sus propias pinturas. La potente sensitividad de Pinazo arraigaría en ese conocimiento casi táctil de las cosas concretas. Fue también un pensador del arte sin aparato literario ni erudito, librado por los pelos del simple analfabetismo, pero autor de pensamientos sustanciosos, sumergidos en una sintaxis caótica y aderezados con una buena ración de faltas de ortografía. Pinazo casi no salió de Valencia, como no fuera para ir del barrio de Sagunto de la capital a Godella, en la huerta de Valencia. Ni falta que hacía, Pinazo arriesgó hasta el fin y a fondo. El arte español del momento no es ni grandioso ni temerario, y el que se hace en Valencia, a menudo demasiado satisfecho, alargará varias décadas la vigencia de las fórmulas coloristas de Sorolla, cada vez más reducidas a puro manierismo. Sorolla tiene fama en vida. Es el único pintor español que hace 6 exposiciones en vida en Estados Unidos. Lo cual, 6 exposiciones individuales. Y que además recibe un contrato de Mr. Huntington para hacer lo que se ha llamado la visión de España de Sorolla, de la Hispanic Society, realmente importante. La artesanía valenciana, en cambio, siempre ha funcionado según el reloj europeo y tiene un olfato incomparable para la moda. Una sociedad exportadora y librecambista que fabrica muebles vieneses o adopta los hallazgos del modernismo hasta en la arquitectura más humilde del Cabañal, en la playa de Valencia. Pinazo fue dorador y sombrerero, platero, panadero y pintor de azulejos antes de hacer a los 13 años estos dibujos de unas alpargatas, que guardó, seguramente, porque a su temperamento inconformista no le parecían malos del todo. Pinazo es un raro maldito, reivindicado desde el principio por pocos, pero muy escogidos y tenaces degustadores de belleza. Es como uno de esos poetas muy valorado por sus propios compañeros de oficio. El escritor valenciano Constantí Llombart ya le dedica una monografía cuando el pintor solo tiene 34 años. Pero a Pinazo no le faltarán los más altos avales a través de todo un siglo de crítica de arte. González Martí, Aguilera Cerní, Felipe Garín, Cosme de Barañano. Al calor de la recuperación de la memoria cultural, tan característica de los primeros años de la restablecida democracia española, Madrid organiza en 1981 una exposición antológica de Pinazo que abriría el enésimo reconocimiento de un artista difícil.